Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Joven? Esta vez me encuentro feliz, emocionado de estar aquí nuevamente con todos ustedes y por supuesto contigo, Dani. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, José, muy contenta de estar como cada 8 días con ustedes. La verdad, el programa de hoy va a estar muy chévere y muy interesante, así que contémosles de una vez de qué se va a tratar. Así es, porque tenemos unos temas súper buenos, para que todos ustedes no se despeguen de aquí y sigan aquí con todos nosotros. Bueno, Dani, te cuento que primero tenemos a unos jóvenes como que nos dieron su opinión frente a lo que está pasando en las universidades en estos momentos. También tenemos un joven como que sigue sus sueños, hace lo que realmente le gusta, como lo que le apasiona, y es un joven, pues es como una crónica. Ahorita más adelante vamos a hablar sobre él, y también tenemos como un show que hicieron que es de flamenco. Sí, ellos nos contaron un poquito de cómo empezaron su vida en el baile, en la música, y la verdad es bastante chévere porque se les nota el amor por lo que hacen. Pero no, empecemos de una vez con esta opinión de los jóvenes de las universidades. Así es, me parece súper bien, entonces mejor vamos. El motivo de nuestra movilización, más que pues del paro, que es simplemente una forma de nosotros hacer presión al gobierno, de hacernos notar, es porque la universidad pública en estos momentos está presentando una desfinanciación que en realidad viene desde hace muchos años. Esto parte desde 1992 con una ley, que es la Ley 30. En esta se establecía cómo debía ser financiada la educación por parte del Estado. Entonces, ¿esto qué hace? Simplemente que la educación vaya bajando, pues tenga que bajar en parte en su calidad. ¿Por qué? Porque se deben entonces reducir la cantidad de grupos de investigación. Los laboratorios no van a tener su adecuado mantenimiento, los equipos no van a ser los últimos, pues todo va a tener que reducirse, porque hay que reducir costos, porque no hay, digamos, el suficiente dinero. Resulta que como estudiantes estamos pidiendo unas exigencias para poder negociar con el gobierno y levantar el paro estudiantil. Esto es una deuda histórica que el gobierno tiene en este momento con las universidades públicas, porque es una deuda que acumula 25 años y sería más o menos una deuda de 18 billones de pesos. Resulta que para el año 2019 nos dimos cuenta que le van a aumentar 2 billones de pesos al Ministerio de Defensa y solo 1.7 billones de pesos al Ministerio de Educación. Igual, del presupuesto que se invierte para el Ministerio de Educación, que es aproximadamente de 38 billones de pesos, no todo va para la educación superior. O sea, se tiene que tener en cuenta que esa plata sale para los colegios públicos de todo Colombia. Un pilo está recibiendo por semestre 3.600.000 para el sostenimiento, más eso le pagan la matrícula en la universidad, que en una privada puede estar de 5, 8, 10, hasta 14 y 20 millones. Entonces, aquellos recursos que debieran ser para la educación pública se están yendo para las universidades privadas. En Serpilo Paga se invierten más o menos 4 billones de pesos y con esos 4 billones de pesos se le financia la educación a 10.000 estudiantes solamente. Si esos 4 billones de pesos se le invierten a estudiantes de educación pública, de educación superior pública, se le puede pagar toda la carrera a 400.000 estudiantes. Si usted va a estudiar en una universidad pública, sí, sigue igual. Se tiene que pasar el examen de admisión, le pagan la matrícula y le dan pues un sustento, depende de donde usted sea. Pues si usted vive acá en Urrao, que está lejos de Medellín, entonces le dan más plata, pero si usted es en Medellín, entonces no le dan tanta. Bueno, pues sí. No espera que los recursos públicos vayan a instituciones públicas, no que vayan a financiar instituciones privadas. Una vez se formó una mesa de diálogo, pero ni siquiera fue el presidente, entonces no hubo como ganas o no vimos que el gobierno quisiera negociar, entonces levantamos la mesa de diálogo. Después de la marcha masiva que fue el 10 de octubre, que fue una de las marchas más grandes de Medellín y de Colombia, y fue una marcha totalmente pacífica,
se consiguieron 500 mil millones de pesos más para la educación superior. Sin embargo, sabemos que para poder continuar este año necesitamos 4.7 billones de pesos, entonces 500 mil millones de pesos hacen muy poquito. Como estudiantes de universidad pública estamos en paro y estamos dispuestos a levantar nuestro paro y a retomar nuestras clases cuando el gobierno negocie con nosotros y nos dé los 4.7 billones de pesos que necesitamos ya para poder continuar el resto de año. Y también que nos reestructure o nos dé una manera, nos diga cómo dentro de los 10 años siguientes nos van a saldar los 18 billones de pesos que nos deben. Porque nos están dando 1.2 billones de pesos en 4 años. Y ya hemos dicho que necesitamos, para poder seguir funcionando, 4.7 billones de pesos ya. Entonces es un acuerdo que no está dentro de lo que exigimos. Y además es un acuerdo que se hizo entre el presidente y los rectores. No se tuvo en cuenta ni el movimiento estudiantil, ni a los profesores de las universidades públicas. A lo largo de la movilización se ha visto que se han visto muchos enfrentamientos de los universitarios contra la fuerza pública. Nosotros queremos dejar claro que esa minoría que pelea contra la fuerza pública no nos representa, porque somos una mayoría que estamos luchando por una educación pública gratuita, pero pacíficamente. Queremos que nos escuchen, queremos negociar, no queremos pelear. Pública la recibimos, pública la devolvemos. Bueno, y como vieron, es bastante interesante este tema por el hecho de que los muchachos estén haciendo un paro y que tantos jóvenes en todo Colombia estén apoyando esta idea. La verdad, yo no sé si ustedes estén o no de acuerdo, pero es muy bonito que tantas personas se unan por una causa en común. Así es, y ya saben que este es un espacio en el que les damos como la oportunidad a todos los jóvenes para como que expresen sus ideas y nos den sus opiniones frente a lo que está pasando como todo esto de la juventud, digámoslo así. Bueno, así que espero que les haya gustado este reportaje y que desde su casa estén dando sus opiniones, pero continuemos con el programa. ¿Con qué seguimos? Con el show, Dani, con el show de flamenco. Bueno, fue un show bastante chévere, nosotros dos estuvimos allá viendo y la verdad, qué talento, chicos. Pero no esperemos más y vamos a ver cuál fue este. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Alonso Villa y yo interpreto la darbuka, que es un tambor de origen egipcio, y el cajón flamenco, que es un instrumento de origen peruano, pero Paco de Lucía lo lleva al flamenco y ahora hay una edición del cajón flamenco. Bueno, ahora cuéntame, ¿hace cuánto empezaste con la música? ¿Cómo te empezaste a interesar por este género musical? Bueno, la música, en especial en el flamenco, que ha sido la primera música con la que yo me integré en mi vida, llevo 14 años. Va a cumplir 15 el próximo año. ¿Cómo empecé? Bueno, a diferencia de muchos jóvenes aquí en Antioquia, yo no escuchaba tanto en mi casa salsa o merengue o cosas pues comunes, sino que escuchaba flamenco, música árabe, porque mi mamá es bailadora y bailarina de danza árabe. Ah, bueno, mi vida musical empezó desde que tenía 5 años, porque mi padre, que también es del grupo, me metieron a clases de piano desde muy niño y ya luego ya escogí la flauta como mi instrumento, más o menos cuando tenía 16 años, y desde eso pues estoy tocando y muy apasionado, y ya me fui metiendo con la música gitana. Vi unas películas sobre gitanos y me empezó a gustar. Mira, yo toco la guitarra, especialmente el estilo que toco es la guitarra flamenca. Y yo empecé a tocar más o menos a los 13 años, más o menos de edad. Y bueno, desde esa época me gustaba mucho la música guitarrística, y entre ellos Paco de Lucía fue como el que me metió en el tema del flamenco. Bailo hace ya 11 años, soy venezolana, me formé allá en mi país y estoy aquí en Antioquia, en Medellín, hace 3 años y también incursionando en el mundo del flamenco aquí en Colombia. Bueno, ya que me dices pues que eres de Venezuela, cuéntame como cuál ha sido la diferencia, cómo te ha ido acá en Colombia en comparación con Venezuela. Bueno, la gran diferencia que yo noto es que la formación cultural en cuanto al flamenco, en lo que es el público, allá se nota muchísimo más. Aquí en Colombia casi no tenemos público de flamenco y son muy poquitas las academias, luego los grupos. Cante flamenco y étnico, Álvaro Montoya.
Bueno, ¿cómo te ves en un futuro en cuanto a la música? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te visualizas? Bueno, en la música yo me visualizo, aunque ya lo he hecho mucho, viajando bastante. Me gusta mucho viajar y conocer otros lugares, así como este maravilloso lugar que es Urrao, me encantó, la gente muy amable. ¿Y cómo me veo en la música más adelante? Bueno, les voy a confesar mi sueño más profundo musical, que es hacer composición para música, para cine. Pues en un futuro no me veo, yo ya estoy en la música, es, ya, pues es parte de mi vida, muy importante. Mi vida son dos caminos, la antropología y la música. Tocando así en un grupo flamenco, acompañando el baile, acompañando el cante, expresando todo lo que tengo en mi corazón, en mi alma para la gente. Bueno, hay muchos géneros musicales que podrías haber bailado. ¿Por qué te interesaste por este? Porque es como una llamita que siempre he sentido que llevo dentro de mí. Desde que lo vi me enamoré completamente y he decidido llevarlo en paralelo con mi vida profesional, que estoy en formación también de mi carrera. Artista Natalia Arango. ¡Olé! Sonido. Lo más importante que yo les tengo para decirle a los jóvenes es que yo sé que en este momento estamos impulsados por una música muy comercial que todo el mundo quiere tocar, que todo el mundo quiere escuchar y que ahora está muy pegada, que es el reggaetón. Sin embargo, yo creo que si ustedes hacen con amor lo que quieran hacer, sea pop, sea rock, sea flamenco, sea música árabe, o sea, sea la música que ustedes de verdad quieran con el corazón, lo van a lograr muy bien y van a lograr salir adelante, porque no es solamente ir como por lo comercial, sino también por lo que su corazón y su musicalidad los impulse a hacer. Ah, bueno, para los jóvenes les mando a decir que escuchen buena música, que se acerquen a los clásicos siempre, a la música hecha con instrumentos, la música que tiene con las dos manos, la mano izquierda y la mano derecha. Yo no he estado tanto por el mundo de los DJs y la música electrónica, sino más la música artesanal, con instrumentos de madera, con instrumentos, con conjuntos, porque es una música pues muy bien elaborada, que viene desde hace muchos siglos y es una herencia. Pues bueno, yo les diría que abran, digamos, sus posibilidades a muchos tipos de música. En el mundo hay muchas variedades de música y que eso, digamos, nos enriquece muchísimo. Y a aquellos que les gusta la música y quieren estudiar música, que le pongan todo el empeño, con disciplina y con mucho trabajo, con seguro pues lo pueden lograr sus sueños, que es lo más importante. Bueno, nada, o sea, el flamenco es un mundo que está a disposición para todos nosotros, para aprender. Es muy rico en absolutamente todo, en ritmo musical, o sea, en teoría y en práctica es algo muy complejo y muy, muy lleno, que llena, que pues todos nosotros llevamos en nuestro interior, y la invitación es para que investiguen, para que lean, para que escuchen y aprendan un poquito de este arte, y los invitamos a bailar, a tocar, a todo, a que se formen más músicos y bailadores en cuanto se pueda. La verdad a mí me pareció súper, súper, súper bueno, porque Dani, como te estaba diciendo en el show, yo como que sentí que me transporté, esa música como que me transportó, me llevó. Sí, o sea, no, yo no me sentí enurrado, yo me sentí en otra parte. O sea, es que fue tan genial, porque nunca había estado como en un show de estos de flamenco y más con el baile, eso como que me hizo sentir como en otro lugar. Sí, además fue muy chévere el mensaje que dejaron todos ellos, que todos los jóvenes se interesaran por este tipo de música, que no es muy común que los jóvenes lo escuchen. Entonces ahí está la invitación para que se animen a escuchar esta música y a bailarla también. Y con esto hemos finalizado la primera parte de nuestro programa. Así es, pero bueno, vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más Mundo Joven.